reclamo, la regla que nos dieron fue clara. En el único momento el que el saco podía tocar el piso era pasando el último círculo. Y cuando Paloma lo sacó, tocó el piso. Esa fue una regla clara que nos dieron. ¿Estás hablando de la caída de Paloma? No, de la caída no. Al inicio, cuando saca el saco, toca el piso. Y la regla que nos dieron fue clara. Solo puede tocar cuando pasa el último círculo. A ver, pero todas las mujeres sacamos ese saco que es súper pesado con el pie. Es normal que se caiga y luego carga. O sea, es Palomita, normal. Palomita, la regla no la di yo. Pero yo imagino que la regla se refiere a no arrastrar el saco. Quiero ver la repetición. A ver, quiero ver a lo que te refieres. No, la regla es no tocar el piso, nada más. A ver. No tocar el piso. Bueno, ahí. Ni siquiera lo arrastré. Atrás, ¿no? ¿Ves la imagen atrás? Claramente. Ni siquiera lo arrastré. Yo simplemente lo descolgué por el peso y luego lo cargué. Ni siquiera lo arrastré. Lo lamento, o sea... Sí. Te entiendo, Palo. Yo simplemente estoy haciendo el reclamo. ¡Punto! Que me dijeron. ¡Para los retadores! Ya. Ahora solo quiero. Ya que han puesto esa regla, quiero saber qué va a pasar cuando una de las chicas toque el saco. ¿Qué va a pasar? Se cuelga nuevamente y lo tienen que volver a sacar. Es lo que me indica producción. Si alguna de las chicas por el peso se le cae al piso, vamos. ¡Chino y Said! 1-1 el marcador. ¡Vamos! Se enfrenta con la cuenta de 3, 2, 1, va. ¡Vamos ahí, dale! ¡Dale! ¡El tiburón! ¡Y el samurái! ¡Said! ¡Dale con todo, tiburón! ¡Vamos, se tiburón! Nervioso con el reclamo con el Said. ¡Más rápido, Said! ¡Más rápido, Said! ¡Vamos! ¡Tiburón! ¡Apura, Said! ¡Dale, Said! ¡Dale! ¡Va bien! ¡Va bien, Said! ¡Va bien, Said! ¡Dale, Said! ¡Vamos! ¡Vamos, Chino! No, lo de Said es impresionante, Said. Said es un ídolo. Said, te quiero, Said, ídolo, Said. ¡Palao! ¡Punto para los retadores! Angie y Tefa. Muy bien. Punto para Said, tremendo Said. Ha recuperado ese nivel de competencia. Impresionante, ¿ah? Solamente quiero decir algo. Chicos, ya que no hay una línea, porque obviamente los retadores están de este lado, no se acerque nadie a este lado donde están jugando los guerreros, y de este lado tampoco los guerreros acerquemos a los retadores. Porque no hay una línea. ¿Qué pasó ahora? ¿Cómo no va a haber una reacción si hay un segundo que viene a increparte, a molestarte, a insultarte y a burlarse? Perdón, quiero ¿cómo saber, no quieren que haya reacción? ¿Es reclamo o sea, no es reclamo? Están pidiendo que no haya una reacción por parte del guerrero, pero sin embargo el combatiente sí viene a molestar al guerrero. ¿Es reclamo? No, porque no hay línea, Ignacio. ¿Qué reclamo va a hacer si no hay línea? ¿Qué reclamo va a hacer? Si no reclamo. Por favor. ¿Ah, no reclamo? Estoy diciendo que como no hay línea, tengamos en consideración. Vamos, chicos, respete. Vamos. ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡va! Gracias a Pancho. Gracias a Pancho por la regla. Vamos, dale, vamos. Tranquilo, Matías, tranquilo. Listo, venga. ¡Dale! Que no te caiga, vamos. ¡Angie! De nuevo, Tefa, de nuevo, Tefa. La primera llanta. Va a colocar la segunda. ¡Angie! ¡Vamos, negra! ¡Se va a quedar con el punto! Esa es la regla, ahí está, 2-2 entonces. ¡Vamos! Yo no pongo las reglas, Palomita. Está bien, es la regla, por eso digo. Está bien, ¡Emilio y Osti! ¡Vamos! Le volvió la Pancho, sonrisa, Matías. ¿Pancho ahora pone las reglas? Yo no sabía. 3, 2, 1, ¡va! ¡Dale, Emilio! ¡Vamos, Ostincito! ¡Vamos, Ostincito! ¡Vamos, Ostión! ¡Vamos! ¡Sacó el coste, Osti! ¡Sacó el coste, Emilio! ¡Vamos, Osti! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! Despacito, la primera, la segunda, todo muy parejo. Va a colocar la tercera. Sí, una más. Tercera. ¡Sí, gana! ¡Sí! ¡Emilio! ¡Punto para los guerreros! 3-2 va. Rosángela e Ivana para que Matías. Vamos, Ivana. Vamos, Ros, concéntrate, por Dios. No puedes tocar el piso, Ros. Vamos, ¿ah? 3, 2, 1, ¡va! ¡Vamos, Ivana! ¡Dale! ¡Rosángela, pon tu cara! ¡Te tengo fe, Ivana! ¡Te tengo fe, vamos! ¡Rosángela! ¡Bien, Ros! ¡Ivana! ¡Ya!
saco con una facilidad increíble, Ivana. Vamos, Ivana, dale. Dale, Rosángela. Vamos. Bien, ya. Ivana, vamos, vamos, vamos. Bien, Ivana, dale, dale, dale. Rosángela va a colocar la primera llanta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, sí! ¡Segunda! ¡Va a colocar la tercera! La técnica nueva. ¡La cuarta! ¡Dale! ¡Rosángela! Y le volvió la sonrisa al rostro a Matías. ¡Rosángela! ¡Sí! ¡Campana! ¡Espectacular! 4-2. ¡Vamos ahí! Sí, ¡Jota y Fabio! Ivana, ¿qué dice? A ver, Ivana. Ya desde ayer, de verdad, me quería quejar de esto. Estoy aburrida de que cada vez que compito, Facundo me grite, me grite, me grita. Si quieren que hagamos lo mismo, bueno, yo lo hago con mucho gusto. Ah, bueno. Pero de verdad, ya, Facundo, basta. Si quieres, júgate con todos, menos conmigo, por favor. Ah, bueno. Escúchame, no sabía que Ivana estaba en el programa. Pero ahora que la veo, le quiero, Ivanita, te quiero decir que a vos no te grité corazón de melón. Te estaba gritando, Rosángela. ¡No! ¡No! Así no, Rose. Te estaba gritando eso. Así que, por favor, concéntrate también en lo que estás jugando, Ivanita, que tiene la cabeza también en otro lado. Y ayer también en las cajas le gritaba, se te va a caer, se te va a caer. Y otra cosa, te voy a decir algo. En el que no está en el programa eres tú, hijito. ¡Oh, bueno! Perdón, Ivana, pero Facundo hace eso para corregirnos a nosotros. Inclusive ayer yo me equivoqué porque me gritaba tanto. Y eso hace para nosotros, no para ti. Disculpa si te desconcentras tanto. Concéntrate un poco. Bueno, ya está, chicos. Vamos a jugar. ¡Listo! No deciden hablar. ¿Quién va ahora? Muy bien. ¡Vamos! ¡Jota y Fabio! ¡Vamos, Jota! ¡Tres! ¡Dale, Jota! ¡Dos! ¡Uno, va! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos, Fabio! ¡Rápido, vamos, Jota! ¡Dale, Fabio! ¡Vamos! ¡Y aquí viene, dale, Jota! ¡JB! ¡Apura, Jota! ¡Engancha! ¡Vamos, Fabio! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Ya, Jotita! Ya colocó el saco y va a colocar la primera llanta. ¡Sin Joto! ¡Tiene problemas el galáctico! ¡Sin Joto! ¡Jota! ¡Sin Joto! ¡Tres! ¡Sin Joto! ¡Y cinco! ¡Para! ¡Sí! Vamos, va. Niño Fabio, venga para acá. Vamos, vamos. ¿Quién va? Vamos. ¡Zumba versus Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Susu, Zumba y Emilio! Ay, pero, ¡en tres! Un segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Mira, lo han dicho varias veces. Que uno, cuando está compitiendo, no tiene por qué estar aguantando los gritos de risa de otros en la oreja. Yo estoy intentando meterle un neumático y está Facundo gritándome en el oído a un metro. Ah, y si bueno, quieren, pues... ¿Pero no le acaban de decir a Facundo que no haga eso? Pero... Parece que no aprende. Ah, después lo doy yo y nos quitan puntos. Está bien. Deberían tomar medidas con esto, ¿no? Fabio, una pregunta. ¿Es un reclamo? Claro que es un reclamo, niño. Te estoy diciendo que me está gritando en el oído. Es un reclamo, ojo. Sí, es un reclamo. Ok, bueno. Me está gritando en la oreja. Okay, yo sé bien lo que hizo Austin a Gino. ¿Y se rió? Exactamente lo mismo. Cuando está bien. Se ríe después. Vamos, chicos, en verdad está de su lado este... Vamos, chicos. Facundo, por si acaso. Vamos. Esta competencia en particular es rara porque tienes invertida las definiciones, sí, pero nada más. Sí, sí. Dale, vaya, Fabio. Vaya. Yo quiero decir una cosa, Facundo. Es la última vez que hables. Si no, te voy a poner cinta en la boca. Bueno, listo. Vamos a jugar. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Silvia! ¡Zumba! ¡Vamos! ¡Y vamos, Zumba, Emilio! ¡Vamos, Zumba, dale! ¡Apúrate! ¡El Internacional su Zumba! ¡Bien, Zumbita! ¡Dale, Zumba! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya llegaste! ¡Ya se quedó, se quedó! ¡Vamos, Zumba, dale! Apúrate. ¡Se quedó Emilio, se quedó Emilio! ¡Ya, Emilio! Parece que se quedó más Zumba. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Dale. ¡Vamos, Zumba, despacio! ¡Emilio, tres! ¡Emilio! ¡Cuatro! Visítanos en el segundo nivel de Mega Plaza Independencia y pase un día de spa, juegos y más. Gracias, Pretty Princess, spa de niñas. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Métele sazón! ¡Vamos! ¡Macarena! ¡Dale! ¡Y Lucelia! ¡Apura, Lucelia! ¡Vamos! ¡Métele turbo! ¡Vamos! ¡Vamos, Macarena! ¡La dale! Mujer! ¡Ya, Macarena! ¡Dale, dale, dale! ¡Macarena, dale, dale! ¡Increíble! ¡Tiene que contar! ¡Apura, Lucelia! ¡Ya tenemos la primera! ¡Va a colocar la segunda! ¡Vamos, Macarena! ¡Macarena, Macarena, vamos! ¡Macarena! ¡Vamos! ¡Dale, Lucelia! Macarena no puede colgar. ¡Vamos, Macarena, dale! ¡Ya, apúrate! ¡Despacito, Macarena, despacito! ¡No, no, no, despacito! ¡Tercero llanta! ¡Vamos, despacio, Macarena! ¡Dale, Lucelia! ¡La cuarta, la quinta! ¡Y Macarena se queda con el 3, 2, 1!
Ponte traviesa, ponte traviesa. ¡Pancho y Patricio! Vamos, capitán, vamos, ¿eh? Vamos, Pancho, po. ¿Qué pasa con el suspiro? ¡Vamos! ¡Dale, Pato! ¡El clásico del pase con el pase! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dale, Panchito, vamos, Pancho, vamos! ¡Está con Nipo, Mr. Pit! ¡Vamos! ¡Salió! ¡Dale! ¡El Pitbull salió, Patricio! ¡Apura, Pato! ¡Bien, Pancho, dale la primera, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Y ya. Matías empieza a ponerse en el... ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Ya! ¡Dale, Pancho! ¡Vamos! ¡Ya lo tiene, Pancho! ¡Ya lo pasaste! ¡Ya lo tiene! ¡El último, el último, el último, el último, el último, el último! ¡El último! ¡El último! ¡La cara, Matías! ¡La cara, Matías! ¡Por tu cara, Matías! ¡Por tu cara! ¡Punto! ¡Para los retadores! ¡Mr. Pete, ponga su cara porque acabó el juego! ¡Se terminó la competencia! ¡Han ganado los guerreros! ¡Que vaya Emilio! ¡Que vaya Emilio! ¡Quiero a Emilio! ¡Sí! ¡20 puntos! ¡Pasamos adelante! Está embrujado ese dado. Muy bien, después de la pausa habrá un eliminado. Sigan votando por la web. 20 a 10, aquí en Ejero. Acumulando puntajes el día de hoy. Podemos poner los marcadores en pantalla para que la gente sepa que por ahora los puntajes van de la siguiente manera. Son los marcadores 20 a 10. Adelante el equipo de los guerreros. Muy bien. Oti frente a Emilio. Vamos, vamos, Emilio. Oti frente a Emilio. Tenemos que ganar, tenemos que cambiar la historia. Vamos. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Dale, vamos. Ricardo, apúrate. Por 5 días tiene metido. Ahora, rápido. 7 soles por 100 días tiene metido. Sí. Ahora por 10 soles. Ilimitado. Aquí están los dos puntitos. ¡Vamos! 15 soles, 15 días ilimitados. Este viernes con 30 soles y 30 días ilimitados. Obvio, Mr. G. Vamos, vamos, tiburón, ¿ah? Gino frente a 6. Tiene sangre basquetbolista. Compré plan tus soles para el día. Recarga desde 5 soles para disfrutar de más y redes sociales ilimitadas por 5 días así hasta 30 soles. Obvio, Mr. G. Obvio. ¿Listos? 3, un segundo, 2, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo que está todavía la robusta por ahí. Ya, ya está, ahora sí. 3, 2, 1, va. Dale, dale, dale. Y 5 días limitados ahora por 7 soles. Y 7 días limitados por 10 soles. Y 10 días limitados por 15 soles. Y 15 días limitados por 30 soles. Gino, no, 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 Gino, no, Gino, no, Gino, no. Aquí viene. Vamos, chicos. Se va ahí. ¡Palo! Punto para los retadores que recargaron más. Y tuvieron más. Termina, tiburón, termina, termina nomás, tiburón. Termina, termina, termina. Va a haber reclamo. Sí, va a haber reclamo. Parece que Zahid estaba con mucho calor porque salió sin guantes. ¡Vamos! ¡A tocar! Es reclamo, ¿no? Es reclamo. Nos acaban de dar un reclamo. A ver. O sea, hay un reclamo y Zahid ha jugado sin guantes. A ver. A ver. A ver, este señor Patito, tienes que estar más informado. Antes de que acabe la antes de que empiece la competencia, me acerqué al señor productor general, ¿no? Sí, no, sí. Ni siquiera a los árbitros. Sí, sí. Y le dije, general. En esta competencia se puede ir con guantes. Me dijo, sí, se puede ir con guantes. Sin guantes. Gracias, gracias, Patricio. 10 puntos menos por mal reclamo. Chao. Esta competencia no es nueva y siempre se ha competido con guantes. Chao, chao. ¿Por chau. Qué pasó eso? Chao, Patricio. Chao. Pero le preguntó al productor general, el productor general al le dijo general. Que se jugaba sin guantes. Claro. Por lo tanto, reclamo inválido. No, pero entonces, a ver, vamos a aclarar. Uno no es un reclamo inválido Patricio, porque Patricio, a ver nada, a ver nada. Ahí, ¿puedo hablar, por favor? Pero ¿puedo hablar? Escuchemos a Patricio, déjame, a ver. Déjame hablar. Y ahí le respondemos. No es un reclamo inválido porque siempre se ha competido esta competencia con guantes, valga la redundancia. Y además, si es que ese reclamo no es fundado, tengo un reclamo que salió antes. Patricio, agarra, entra a la computadora y ve si hemos jugado o alguna vez hemos jugado sin guantes. Comienza a ganar limpio, papá, no aburras. Ganar limpio, gana limpio, deja de hablar. Ganar limpio, perdón, Patricio. Te recuerdo que el que no ganó limpio es el señor Gino Azareto, que hizo trampa y encima lo dijo en vivo y estaba feliz de haberlo hecho. No hables, quiero ver las imágenes. Él es el trampazo. Yo no hago trampa, ojo. A ver, perdón. Bueno, Patricio acaba de decir que como el primer reclamo no fue fundado, ojo que ya lo aceptó. No ha dicho que no ha sido fundado, ha dicho tengo otro reclamo ahí. Perdón. A ver, si es un reclamo que no procede porque Saí le pidió permiso al productor, pero esta competencia siempre ha sido obligatoria a guantes. Siempre ha sido obligatorio, sí. No ha sido. ¿Por qué tratan de decir que ha sido? Si esta competencia se podía hacer con o sin guantes y puedes entrar a la computadora de tu casa cuando acabe el programa y fijarte efectivamente si usábamos guantes o no, Patricio. Ojo, acá el tema es que los guantes
no son obligatorios. A ver, sí son obligatorios. Piero, a nosotros nos dijeron en una competencia parecida que juguemos sin guantes. Parecida. En la misma competencia, no. Porque veníamos de un juego de agua y los guantes estaban mojados. Pero la regla siempre ha sido competir Gino, con guantes. Gino, este es un otro este es otra competencia. Es la misma competencia. Gino, esta es otra competencia. Cada competencia tiene su regla. No vengas acá a sacar cosas que no tienen nada que ver. Vamos a ver lo de la partida, ¿ok? Vamos a ver lo de la partida, a ver. ¡Dos, uno más! Ese es el del medio que tenemos que ver, ¿ah? Porque el audio acá, ese es el del medio. Es en la tele del medio, la que tenemos que ver. Yo tengo una duda. ¿Cuántos reclamos ya? ¿Cuántos reclamos más les van a aceptar sin quitarles puntos? Uno, dos, tres, cuatro. Un reclamo de la semana pasada, del comienzo de la temporada. ¿Cuál? Denos uno, por favor. ¡Dos, uno más! ¡Cinco soles! ¡Y cinco días limitados ahora por siete soles! ¡Y siete días limitados! Para que podamos entendernos es... ahora sí. Vamos a hacer de todos para que le den el punto. Impresionante. No, pues es que... Piero, si no se vio, ¿qué hacemos? Ya viene el tercer reclamo. ¡Dos, uno más! ¿Hay otro reclamo? ¡Cinco soles! ¡Y cinco días limitados ahora por siete soles! No, Said hizo trampa. No, después del va tenías que esperar 5 segundos. 5 segundos tenías que esperar. Sí, 5 segundos. No, ¡se repite seis, el mundo! ¿Qué? No, y es inaudito. No, eso no, o sea, no lo para mí no debería. Para mí.